Bienvenidos aquí a este segmento de estos cortes ideales con el chef Ángel Antonio Muñoz. En el día de hoy les estaré presentando una receta muy importante que nada más necesitan ese barbecue en 0 grados, porque estaremos haciendo un ceviche. Este ceviche es basado de basa. Este filete lo pueden encontrar en los supermercados Econo, que nos lo suple SeaWorld. Les voy a enseñar, voy a abrir uno ahora para que puedan ver cómo vienen, que es bien interesante y me gusta porque vienen individuales, como pueden ver, que puedes utilizar uno, puedes utilizar los dos, puedes utilizar las dos o si no, puedes guardar una y utilizar una. Vamos a abrirla. Vamos a utilizar 6 filetes nada más de ceviche. Vamos a coger la cebolla lila y lo vamos a hacer por la mitad. Cuando la picas a la mitad, vas a deshacerte de las puntas, le quitas la piel del exterior y vas a hacer 2 cortes con esta cebolla. Vas a hacer un corte en dice bien picadito, bien chiquitito, y otro corte en julián, que es como les había dicho el domingo pasado, que coges la cebolla y la picas a favor de su fibra. ¿Okay? Vamos a coger, van a ver la cebolla, vamos a coger por aquí y la pican, o si la fueran a picar por la mitad. Perfecto, ya llega. Ahora van a hacer es diagonal. Abajo. ¿Okay? Pero ahora vamos a hacerlo en dice. Y va, mira, desde arriba abajo. Y mira, mira qué lindo se ve ese corte. Y mira esa cebolla aquí con igualdad. Se ve. Ya la tenemos toda picadita en dice. La vamos a tirar en el mixing bowl. Para esta receta de 6 filetes nada más vamos a utilizar medio pimiento, porque si utilizamos el pimiento entero, pues encuentro que es demasiado. Este corte va a ser igual que la hicimos la cebolla al principio, que son dice, ¿ok? Ok, a continuación ya tenemos el pimiento picado, lo vamos a incorporar con la misma cebolla. A ver que esta receta es bien sencilla, les va a gustar mucho. Deja que la prueben en sus casas. Ahora seguimos con la basa. Vamos a coger todos los filetitos de basa y mira cómo lo van a picar. Van a picarlo hacia lo largo. 1, 2, 3 y 4. Tú quieres siempre que ese pescado tenga textura, tenga cuerpo, que no lo quieres muy pequeño, porque si es muy pequeño se te va a deshacer en la boca y no va a ser un ceviche. Y lo picas en cuadritos. Ahora lo tiras con la cebolla y el pimiento. Que a continuación ya terminamos de picar los 6 filetes de basa. Mira qué lindos están ahí. Recuerden que abajo están el pimiento y la cebolla. Vamos a picar este jengibre, quitarle la cáscara. Vamos a coger los 2 dientes de ajo. Estos 2 dientes de ajo yo no los pico roughly chop. A mí me gusta picarlos tal y como les enseñé con la cebolla. Así que le van a hacer un corte hacia lo largo, otro más y el final también. Y vuelven a lo largo y ahora lo cogen y lo hacen como que unos dice semi pequeñitos. Mira qué lindo se va viendo estos olores, mano. Es que deja que piquen este jengibre en su casa y ese ajo. Los olores que van saliendo son espectaculares. Ahí tenemos. Ahora, como pueden ver, por ahora tenemos el jengibre, el ajo, la cebolla, el pimiento y la basa. Bien, ya para que se vaya cocinando esa basa, tú quieres tirarle las 2 onzas de vinagre blanco, las 4 onzas de china, y ahora vamos al verde. Esto le va a dar un toque a ese ceviche de colores espectaculares. Vamos a picar el cilantro, este es el cilantro fresco. Entonces, ya tenemos ese cilantro ya picadito. Vamos a tirarlo aquí, miren, enterito, a ese ceviche. Van viendo cómo va cogiendo color. Ahorita cuando vayamos a mezclar, pues ahí es que van a ver el producto, que lindo se ve. Van a coger unas 6 a 7 hojitas de recao. De esa manera, y tratar de hacerlo lo más finito que pueda. Ahora, el producto final para el ceviche, que limón. El limón es lo que va a cocinar a ese ceviche y esa basa. Vamos a coger aquí que tenemos el exprimidor. Este es el proceso de hacer los limones. Vas a coger de uno en uno cada limón. Lo vas a poner en tu tabla y le vas a presionar y presionar y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta. Entonces, lo picas.
y lo guarda. Y el mismo paso con todos los limones. A continuación, cuando termine de hacer, vamos a exprimirlo. Ok. Finalizando ya de exprimir todos esos 17 limones, vamos a tirar el último que estamos acabando de exprimir. Y ya está todo aquí. Van a presionar el basa. Entonces, vamos a dejar esto aquí media hora para que se cure. Después de esa media hora, vamos a finalizarlo para enseñarles cómo va a quedar. Ahora esto va para la nevera. Vamos a finalizarlo con el sweet chili, que les había dicho. Estamos hablando que ahí tienes 3 cucharadas de sweet chili y 2 pizquitas de sal. Va para la nevera. La nevera media hora, y en media hora los veo aquí y regresamos. Gracias. Aquí con ustedes de vuelta. Espero que hayan disfrutado esta receta del ceviche. Ya han pasado las media hora en la nevera y ya lo puse en su plato de presentación. Este va a ser su última cucharada de ceviche. Mira qué lindo se ve esto. Yo voy a hacer esto por primera vez en todas estas secciones, pero es que porque este es mi plato favorito. Y yo voy a necesitar que ustedes vean mi cara de expresión cuando yo pruebe esto. Eso está en su punto. Dejen que ustedes prueben esto en su casa. Les va a encantar. Le damos las gracias a nuestros auspiciadores por estos cortes ideales, a SeaWorld, a Supermercados Econo, que esto quedó excelente. Muchas gracias a todos. Los espero el próximo domingo. Hasta luego.